Yo, what's up YouTube? Welcome to a new video. Today we're gonna learn how to do the human flag. I'm filming today with Victor. He's gonna help me with this video. So Victor, please come on. All right, my friends. So first you have to push and pull. Basically, but ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Va a pasar el tren, así que esperaros un segundo. Bienvenidos al canal de nuevo. Estamos a tope en el canal. Hemos hecho vídeos de Muay Thai, hemos hecho vídeos de Krav Maga. Hemos hecho una rutina de calistenia que os voy a dejar la tarjeta aquí arriba para aquellos que sois más principiantes. Pero hoy vengo a hacer un vídeo para gente un poco más avanzada. Sé que muchos de vosotros os encanta la calistenia por los diferentes movimientos más llamativos, front lever, muscle up, etc. Y uno de ellos es la bandera humana. Vale, ahora que han pasado los dos trenes, uno de estos movimientos es la bandera humana. Muchas veces me preguntas, oye Nordin, ¿cómo se hace la bandera humana? Me parece muy difícil, me parece muy complicado. Y realmente, para mí, nivel personal, la bandera humana es un ejercicio muy fácil. ¿Qué necesitamos para tener una bandera humana? Pues un core muy fuerte, oblicuos muy fuertes y conocer la técnica, que en casi toda la calistenia es lo más importante. Sin embargo, si uno me preguntase, oye, ¿qué es más difícil, hacer un muscle up limpio o una bandera? Pues seguramente sería más fácil hacer la bandera. Y algunos de vosotros os va a chocar esto, pero sí, realmente la bandera es más fácil aguantarla 2-3 segundos, que se puede considerar ya una bandera, 3 segundos. Sin embargo, pues obviamente si quieres hacer 15 segundos y hacer flexiones de bandera, pues eso es algo más complicado. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer la bandera, la técnica de cero, para todos aquellos que sois súper principiantes y que la habéis intentado muchísimo, y cómo poder hacerla de una forma más sencilla. Importante, ¿vale? La técnica aquí es el todo. Es decir, si no tenemos la técnica, no vamos a poder hacer la bandera, ¿vale? ¿Cómo es la técnica de la bandera? El brazo de arriba empuja, o sea, perdona, tira. El brazo de abajo empuja, ¿vale? Fijaros, yo voy a intentar estar todo el rato haciendo una nivelación entre ambas. Es decir, es como si yo estuviese la barra colgado, para que os hagáis una idea, aquí, y este empuja y este tira. Pues entonces, si uno empuja y el otro tira, pues me quedo más o menos en equilibrio. ¿Qué pasa? Que con el otro jugamos un poco con la fuerza de la gravedad y que estamos de lado. Entonces, estamos empujando para que nuestro cuerpo no caiga y estamos tirando para nivelar, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, el de arriba tira, el de abajo empuja. Importantísimo, brazos estirados. Veo muchos vídeos de gente haciendo esto. Pues obviamente no te va a salir. No te va a salir, no te compliques. Brazos estirados. La bandera bonita es estirado, no es esto, no es clavar el cuerpo aquí, no es con una apertura cerrada, ¿vale? Esto es muy cerrado, tiene que ser más grande, a una anchura mayor a la de los hombros, ¿vale? Y desde aquí, con todo estirado, fijaros, tengo brazos estirados, estoy tirando un poquito para nivelar, esto está totalmente bloqueado, no se mueve, bloqueo, es un bloque, ¿vale? El otro sí que podemos tirar para ir nivelando por el camino, pero sin embargo, este de abajo no cede, ¿vale? Y desde aquí vamos a tirarnos, ¿vale? Vamos a dar golpes y vamos a tirar, ¿vale? Eso es más o menos cómo tiene que ser la técnica. Ahora os voy a explicar cómo colocarnos en la posición y de qué forma entrenar, porque de primeras, pues obviamente no nos vamos a quedar en la bandera, ¿vale? Uno, diferentes formas de entrenar, ¿vale? La bandera, podemos entrenarla desde abajo o desde arriba. Para mí es más sencillo desde arriba. ¿Qué pasa? Que desde arriba os da miedo al principio poneros boca abajo, porque da la sensación que nos vamos a caer, etcétera. Entonces entiendo que mucha gente prefiráis desde abajo, así que lo vamos a hacer primero desde arriba y luego desde abajo, ¿vale? ¿Cómo se hace desde arriba? Volvemos a la situación, como os he dicho antes, brazo bloqueado, pierna que sea la opuesta a la que está bloqueada. Es decir, si nos ponemos con la derecha, pues la pierna izquierda va a ser la que va a golpear, y si nos ponemos al revés,
esa va a ser la que va a tirar, ¿vale? Entonces, pierna izquierda se tira hacia arriba y la derecha la va a acompañar, ¿vale? La primera abre el impulso y la derecha la acompaña para finalizar el impulso. Y nos vamos a girar. Nuestro cuerpo va a pasar de estar aquí a estar aquí, boca arriba, ¿vale? Fijaros, mi cadera va a estar mirando hacia arriba, ¿vale? Entonces, yo agarro y aquí. Y nos quedamos aquí, ¿vale? Aquí intentamos aguantar lo máximo posible. Nos acercamos y despacito vamos bajando. Obviamente desde arriba cuesta un pelín más, con lo cual al principio pues vais a caer de golpe. Como os he dicho, desde arriba cuesta más, al principio vais a caer desde golpe, con lo cual es interesante que intentéis aguantar en esta postura el máximo rato que podáis y poco a poco ir bajando cada vez un poquito más. Es imposible que al principio, a no ser que seas muy fuerte, bajes desde arriba y te quedes en bandera, muy imposible. Pero intentamos que la caída cada vez sea menos bruta, ¿no? Cada vez no caigamos más controlados. Y con el tiempo, al igual que con todos los movimientos, iréis controlándolo y os quedaréis en la posición de bandera. Eso es desde arriba, ¿vale? Entonces, patada, como hemos dicho antes, aguantamos en la posición de arriba y poco a poco nos dejamos caer y llegará un punto que caes de golpe, volvemos a subir, descansados, y lo volvemos a intentar. Ahora, ¿cómo se hace desde abajo? Para mí, personalmente, lo vuelvo a repetir, para mí, porque mucha gente puede tener una opinión diferente según haya entrenado el movimiento, es más difícil desde abajo. Así que si es tu primera vez, considero que desde arriba es mucho más fácil. Quítate el miedo, te pones boca arriba y ya está. Que no, me da mucho miedo, no soy de ponerme boca abajo. No pasa nada, amigo. ¿Cómo lo hacemos desde abajo? Igual, este siempre bloqueado, nos vamos a poner aquí. El pie izquierdo, en este caso que estoy con la mano derecha apoyada, lo elevamos un poquito y con el derecho pegamos pataditas y volvemos. Pegamos pataditas y volvemos, ¿vale? Buscamos quedarnos en esta posición, fijaros. Y volvemos, ¿vale? Entonces cada vez vamos a intentar estar un poco más arriba. Volvemos. Volvemos, ¿vale? Con el tiempo, patada con la izquierda, acompaña derecha, nos quedamos en la bandera. Vais a sentir que os tira en la zona del dorsal y en la zona del oblicuo. Es normal, ¿vale? No podéis coger y estar toda la tarde tirando banderas y pensar que todas las vais a aguantar, sino que es una mezcla de diferentes ejercicios. Fortaleciendo el oblicuo y practicando la bandera, ¿vale? Entonces, ya tenemos las dos formas de hacer la bandera, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una progresión que es un poco más fácil, aunque para mi gusto no es lo que yo he practicado, ¿vale? Porque cuando yo empecé a entrenar no conocíamos esto de las progresiones, con lo cual la hacíamos directamente, piernas estiradas y ya está. Pero hay una progresión más sencilla que es piernas abiertas. Entonces, podemos hacer lo mismo que antes, pero con las piernas abiertas. Vale, lo mismo, subimos, ¿vale? Abrimos las piernas. Lo he hecho mal porque tenía que haber empezado con las piernas juntas y luego haber abierto las piernas según bajaba. Al haber abierto las piernas, más giras hacia adentro. ¡Ey! Antes de seguir con el vídeo, tengo algo muy importante que comentarte. Como ya sabes, es la Black Week, Black Friday, etc. Y muchísimas tiendas hacen súper ofertas. Pero en este caso, uno de los patrocinadores más importantes del canal, MyProtein, está haciendo una mega oferta. Desde el 45% de descuento hasta el 48% de descuento durante estos días. Así que si quieres suplementación, material deportivo, ropa, etc., entra por el link de la descripción y aplica el código NORDINWORKOUT para poder disfrutar de esta oferta. Sin más, ya puedes seguir con el vídeo. Vale, igual que antes, lo mismo, exactamente el mismo proceso, pegamos hacia arriba, nos quedamos, ¿vale? Bajamos y aquí abrimos piernas y aguantamos, ¿vale? Aquí ya va a depender la flexibilidad que tenga cada uno, hay gente con piernas más abiertas, o sea, con mucha flexibilidad de abajo de las piernas puede abrir mucho más y obviamente cuanto más abierto, más sencillo. Lo mismo pasa aquí, si lo hacemos desde abajo y lo hacemos con piernas abiertas, va a ser más fácil, ¿vale? Así que, pequeño tutorial para hacer la bandera. Cuanto más la practiquéis, más tiempo vais a aguantar. Yo ahora mismo podría hacer 4 o 5 segundos porque no la practico nunca. Si me pongo a practicarla una semana, pues voy a aguantar más tiempo, como todos los movimientos. No considero que sea un movimiento difícil, sino que es un movimiento de saber encajar la postura y que es un movimiento que vais a poder aprender en un mes, mes y medio, e incluso menos, dependiendo de vuestro nivel, ¿vale? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas progresiones? ¿Cuántas ejercicios, repeticiones, etcétera? No os puedo dar esa respuesta porque depende de cada
uno de vosotros de nivel. Obviamente, cuanta más frecuencia, mejor si sois avanzados, y cuanto menos frecuencia, mejor si sois principiantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si eres un principiante, no la entrenes 5 veces a la semana, entrenala 2, 3 veces a la semana. Si eres avanzado, puedes entrenarla 4 e incluso 5 veces a la semana. Pero esto siempre de forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer la primera semana 5 veces de entrenamiento de bandera, sino primera semana 2, la siguiente 3, la siguiente 4 y por último 5. Es un ejemplo, ¿vale? Pero nada, darle caña a estos dos métodos. Para mí desde arriba es mucho más sencillo. Probad la bandera. Si os sale la bandera gracias a este vídeo, me encantaría que pusiese un comentario si os ha servido. Lo he intentado hacer lo más sencillo posible, de tú a tú, sin palabras técnicas, para que lo entendáis cualquier persona que vea este vídeo. Así que darle like si os gusta este tipo de vídeos, que hace mucho que no hago tutoriales. Suscribíos al canal y nos vemos en otro vídeo. Postdata, que se me ha olvidado, importante, cuando vayamos a agarrar la barra, hay diferentes agarres, podemos hacerlo aquí. Esto que os voy a decir, si lo hacéis en barra recta no importa, pero si lo hacéis en una escalera como esta, o en un agarre de espaldera, ¿vale? Importante que los brazos estén a la misma altura. Si pones este aquí, tu bandera se va a ir para un lado. Si pones este aquí, tu bandera se va a ir para el otro lado. Entonces yo siempre intento pegarme a la barra, ¿vale? Para hacer la bandera y que la barra me frene y que sepa que tengo los dos brazos a la misma altura. Y otra cosa muy importante, ¿vale? El impulso se coge desde dentro hacia afuera, ¿vale? Uy, ¿vale? No se coge desde aquí y me voy hacia adelante, no. Me coloco y en el mismo sitio me pliego y abro.